Vamos a arrancar, yo creo. Me acaban de llegar a Bastida. Voy a rectificar espacios en blanco. En la lista, por ejemplo, Cabrera, Carvajal, Contreras, Cuervo, De La Osa. Neta Narváez. Peña. Rojas. Abogal. Y Vargas. Y todos esos niños por el momento les dejamos la falla. Y pues si se conectan le quitamos la falla, ¿no? Yo siempre antes de ingresarlo, le quito la falla primero, por ejemplo, Sahogal. Sahogal está en sala de espera. Le quito la falla y ahí sí la ingreso. Rojas, le quito la falla y ahí lo ingreso, ¿no? Para que no vaya a tener errores en las fallas, ¿no? Cabrera, le quito la falla a Cabrera y la ingreso a la clase. ¿Listo? Bueno, niños. Continuemos. Igualmente, como les dije, si se llegan a conectar, pues les quito la falla y los ingreso, pues para no cometer errores de que alguien se vaya con falla en clase, ¿no? Y si estuvo en clase. Entonces, lo último que alcanzamos lo último que le estaba diciendo, ¿sí? Antes de salir a su pausa, activa a su pequeño descanso. Entonces, les estaba diciendo que existen unas propiedades en la multiplicación. En la propiedad de multiplicación existe la propiedad asociativa. Ahí les dejé su micrófono activo para la participación o pregunta, ¿listo? Entonces tenemos la asociativa. ¿Qué es asociativa? Entonces ahí dice, funciona para tres fracciones. Entonces quiere decir que esas tres fracciones, ¿cierto? Esas tres fracciones, ustedes las pueden multiplicar en el orden que quiera. Estas dos, ¿sí? Las pueden multiplicar en el orden que quiera, ¿no? O sea, usted puede multiplicar esta fracción con esta, o la primera fracción con, o sea, la primera fracción con la segunda, o la primera con la tercera, ¿cierto? ¿Sí? O puede multiplicar, no sé, básicamente no las dicen, ¿no? Con la segunda, esta con esta o esta con esta, o sea, en el orden que quiera. Lo importante es que si multiplican dos fracciones, ese resultado lo multipliquen con la otra fracción, ¿sí? No importa en el orden que ustedes lo quieran hacer, puede ser la primera por la segunda y el resultado por la tercera, o puede ser la segunda por la tercera y el resultado por la primera. No importa cuál el orden elija usted, el resultado va a ser el mismo, ¿listo? Ingreso a David Mesa. Carvajal. Y Contreras Montañez ingresan. ¿Café? Hola, profe. Ingresó Carvajal. Bueno, entonces, niños, propiedad asociativa. No importa el orden que ustedes elijan, pueden tener tres fracciones y las multiplican en el orden que ustedes quieran, ¿no? Conmutativa, eso sí se acuerdan ustedes. Eso, yo no sé, es como que es una de las frases que más se les queda. El orden de los factores no altera él. Ustedes sí se han escuchado, ¿cierto? El producto, ¿no? Es como una de las frases que yo me he dado cuenta, ¿sí? Que los niños aprenden mucho, ¿cierto? Pues porque
Es en que es una es donde entienden los niños que una multiplicación no importa si usted la hace, digamos, 2 por 3 o 3 por 2, la hace en desorden, ¿sí? Y le va a dar lo mismo. Entonces, inicialmente, digamos, aquí yo a los niños del otro curso les planteé, ¿cuánto les da 5 por 3? Entonces, me dijeron, ¿y si ahora hago 3 por 5? Yo hago 3 por 5, me va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces, en ese mismo orden, yo les dije, ¿y qué pasa si convertimos 5 sobre 3? 5, 5 y 3, si esa multiplicación que no es de fraccionarios, la convertimos en fraccionarios. Entonces, yo me inventé los fraccionarios, ¿no? Yo convertí el 5, ¿sí? El 5 lo convertí en 5 sobre 7, y el 3 lo convertí en 3 sobre 2, ¿cierto? O sea que 5 séptimos por 3 medios es igual a 3 medios por 5 séptimos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Tomás dice que sí, Cruz. Si multiplicamos esas dos fracciones, a ver, si las multiplicamos acá, ¿cuánto les da 5 por 3? 15. Okay. Se da 3 por 5. 15. 7 por 2. 14. 14. 14. Aquí no importa el orden, ¿cierto? O sea, no importa si es fraccionario o no importa si es un número sencillito. Número natural, ¿no? Entonces, continúa aplicándose la propiedad conmutativa. En una clase, un niño me contó un chiste de esta propiedad, ¿no? Me dijo, el orden, me lo dijo así, ¿no? El orden de mi cuarto altera a mi mamá, ¿cierto? Pero entonces, él con eso sé que eso sí que, eso sí lo relaciona, pero se lo aprendió para poderse aprender la propiedad conmutativa, ¿cierto? Bueno, elemento neutro. ¿Qué es el elemento neutro? Pues es un número. O sea, existe un número que usted puede multiplicar con cualquier fracción. O sea, yo cualquier fracción la multiplico por el elemento neutro y siempre me da la misma fracción. El elemento neutro en la multiplicación es el 1. O sea, ese usted puede multiplicar por 1 a cualquier fracción y le va a dar la misma fracción. No importa el orden. La fracción por 1 o 1 por la fracción, ¿sí? Le va a dar la misma fracción. Ejemplo, 5 séptimos por 1... Vea, 5 séptimos. O sea que multiplicar por 1 no afecta en nada, ¿cierto? Entonces, ojo porque en la multiplicación el elemento neutro es 1. En la suma no puede ser 1 porque usted un número no le puede sumar 1 y va a dar el mismo, ¿cierto? ¿Cierto? En la suma el elemento neutro es el 0, ¿no? A un número usted le suma 0 y le da el mismo número, ¿cierto? Exacto, muy bien, Mendoza. Entonces, para que tengan presente que en la multiplicación el elemento neutro es 1. ¿Sí? En la multiplicación y en la división, ¿no? Porque usted puede multiplicar por 1 y dividir en 1, ¿no? Bueno. Elemento inverso. ¿Cuál será el elemento inverso, niños? ¿Cuál es el elemento inverso de una fracción? Bueno. ¿Cuándo se da la vuelta? Es cuando ustedes le hacen así. O sea, ustedes tienen una fracción así. Y si le hacen así, ya, esa es la inversa, ¿no? O sea que ustedes... Como 5 unidades que se vuelve 5 sobre 1 y luego se... Convierte en 1 sobre... Le puede dar la vuelta y es 1 sobre 5. Exacto. Entonces, a un número, una fracción cualquiera, A sobre B, ¿cierto? Le puede hacer B sobre A, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasa con qué pasa con el inverso? Usted puede comprobar que es inverso si usted multiplica y le da 1. O sea, si usted multiplica el inverso y le da 1. ¿Cuál es el inverso de 5 séptimos, niños? El profe se pausó. 7 quintos, ¿cierto?
Profe. Sí. Sí. Es que te queda, ¿no? O de pronto se volvió a congelar. Pero ya, profe, ya, ya. Ya, te volviste a congelar. Ah, listo. Bueno, por aquí se da Diana Lucía Cortés. Eso es Peña, ¿cierto? Entonces ingresa Peña. Entonces, el elemento inverso, 5 séptimos. ¿Cuál es el inverso de 5 sobre 7? 7 quintos. 5. Y ¿cómo se multiplica 5 sobre 7 por 7 sobre 5? 5 por 7. 5 por 7 y 7 por 5. 5 por 7 y 7 por 5. Se multiplica de frente porque es una multiplicación. Y si dan la misma respuesta. ¿Y qué pasa cuando una fracción, eso es de la guía anterior, de la primera guía? ¿Qué pasa cuando un número arriba y un número abajo tienen el mismo número? ¿Da cuánto? Es una unidad, es una unidad. Unidad. Exacto. Es una fracción. Da 1, ¿cierto? Igualmente sabemos que el número de arriba se divide con el de abajo y le daría 35. 35 dividido en 35, pues daría 1. Sí, señor. Bueno, esta propiedad bueno. Es la propiedad distributiva. La pueden entender de esta manera, ¿listo? O sea, este número de afuera tiene que multiplicar al número de aquí, a estos dos números de aquí adentro. Entonces, para que lo entiendan mejor, voy a bajarlo, ¿listo? Entonces, ya sabemos que tenemos que multiplicar a quién con quién. A este con este y a este con este. O sea, ese mismo número afuera, está fuera de un paréntesis, y multiplica a dos fracciones que están adentro, pero obviamente están sumadas, ¿no? Entonces, Para mayor agilidad o entendimiento, o para poder utilizar flechas, también lo pueden ver de esta manera, ¿no? Esa fracción multiplica a esta fracción y a esta fracción. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Sí, señor. Esa fracción tiene que multiplicar a esos. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a llevarla por aquí en la otra hoja para que lo miren ahí. Esas son solamente propiedades y pues a veces se utilizan, a veces no se utilizan, dependiendo los ejercicios, ¿no? Entonces, miremoslo acá. AB multiplicado por C sobre D. Entonces, esa es la que primero aparece acá, miren. ¿Sí la miraron ahí, niñas? Me toca multiplicar A sobre B por C sobre D. Entonces, ahí está de primeras. ¿Qué signo toca colocar ahí? ¿Qué signo hay entre estas dos fracciones? Una suma, ¿cierto? Entonces, hay que colocar una suma, porque ya multipliqué por la primera fracción, entonces sigue una suma. Después, esa misma fracción se multiplica por EF. Entonces, mírenla acá. EF. Esa multiplicación se escribe ahí seguida. Si les quedó así, como haciendo como un estilo de mapa conceptual, ¿sí entendieron cómo se hace? Sí, señor. Obviamente ustedes en un procedimiento no la van a encontrar arriba de la fracción y acá abajo. ¿Cómo la van a encontrar? La van a encontrar así, lineal, ¿cierto? Entonces le van a decir esta fracción por esta fracción. Entonces la escriben ahí. ¿Qué signo sigue? Más. Más. Y pues voy a cambiarle de color pues para que la puedan diferenciar, ¿listo? Entonces, esa misma fracción, A sobre B, la multiplican con EF. Entonces, ¿dónde aparece? Aquí. ¿Cómo les fue? ¿Sí la entendieron esa propiedad? Distributiva. Se llamaría la propiedad distributiva. Entonces, lo que hacen es coger el número que está afuera y meterlo, ¿sí?, adentro del paréntesis y ponerlo al lado de cada una de las fracciones. ¿Cómo entienden? Entonces,
Eso se llama distributiva porque el número se distribuye o se multiplica con los números de adentro, vean. Este AB. Esta fracción. Es repetida. Mira que la fracción aparece repetida. Sí. Y aquí. Esta fracción está aquí. Y otro color bonito, EF, vean. O sea, lo que hace es distribuirse, ¿cierto? Se aparece dos veces adentro, se distribuye con los números, las fracciones que hayan adentro de un paréntesis. ¿Sí? Se los voy a poner de un ejemplo con numeritos facilitos, pues para que ustedes digan, pero tan raro eso, porque ¿dónde se utiliza eso? ¿Sí? Si yo les coloco aquí 5 por 2, 4 más 3. ¿Alguien sabe cuánto me da ese resultado? ¿35? Porque primero se suma el de en paréntesis y el resultado lo multiplicamos por 5. Pero si escucha lo que dice su compañero, él dice primero sumo lo del paréntesis. ¿Y qué pasa si yo no quiero sumar? Me va a quedar mal. Va a salir otra respuesta. Yo quiero hacer la propiedad distributiva. Si yo quiero hacer lo mismo que dice acá, mire, el de afuera lo multiplico por los de adentro. ¿Será que se puede hacer? El de afuera lo multiplico por 4 y el de afuera lo multiplico por 3. ¿Cómo me va a quedar, niños? No va a dar un número grande. Es en el siguiente paso. Se va a poder. Vea, este número va a multiplicar a los de adentro. Vea, aquí al 4 y aquí a 3. ¿Será que va a quedar mal? ¿Ustedes qué dicen? No. Ustedes me dijeron, ustedes aquí dijeron, no, pues, no. Por allá yo lo escuché. Que primero hago la suma, ¿cierto? Me dio, ¿cuánto? 7. Y 7 por 5. Muy bien. ¿Cierto? Y yo aquí decidí no hacer la suma primero, sino decidí distribuir el número afuera adentro. Entonces, ¿cuánto me da? 4, 20, más 5 por 3, 15. ¿Y cuánto le da? 35. ¿Ya miraron dónde aparece la propiedad distributiva también? ¿Ves? Sí. Entonces, eso mismo que hice con numeritos sencillos pasa con los fraccionarios. ¿Sí? O sea, si usted quiere hacer lo de la suma, pues, ahí llegamos, digamos, llegó y me dijo un estudiante, me dijo, profe, es que yo hice primero la suma y después multipliqué. Yo no le puedo decirle que quedó mal. Simplemente le estoy diciendo que hay otra manera de hacer esa operación. O sea, si yo no quiero hacer la suma, yo quiero hacer la multiplicación, pues la puede hacer, no le va a quedar mal. ¿Listo? Yo quise hacer una distribución y se puede hacer. ¿Entendieron ahí, niños? Señor. Sí, señor. De hacerlo. Es otra manera. Sí, señor. ¿Y esa, cómo se llama esa otra manera? Propiedad distributiva. ¿Listo? Bueno. Entonces. Ah, bueno, aquí hay un ejemplo, pero pues igual es simplemente distribuir, ¿no? Bueno. Ya explicamos lo de que el cero no tenía inverso, ¿cierto? Ya explicamos eso. Bueno, entonces, ojo, los estudiantes, voy a revisar la lista. Hay unos estudiantes que tienen muchas fallas, ¿cierto? Y otros estudiantes que no han fallado casi. Entonces, la diferencia va a ser la siguiente. A los estudiantes que yo escriba aquí, ¿sí? Les va a tocar hacer más puntos, ¿cierto? A los que no escriba ahí le va a tocar hacer menos puntos, ¿listo? ¿No me vas a decir cuántos puntos tiene cada uno? Sí, entonces póngale cuidado. Entonces, digámoslo así, los estudiantes que van a aparecer en este listado, acá, tienen que hacer el punto 1, tienen que hacer el A, el B,
tienen que hacer el CEN y el DEN. ¿Sí? Bueno, más bien venga, les muestro aquí en PDF, pues porque este otro ya lo tengo modificado. Pues es esta guía, ¿no? Entonces, esta es la guía, ¿no? Entonces, los estudiantes que aparecen en esa lista tienen que hacer todos estos, ¿sí? Todos los puntos, ¿sí? Pero no quiere decir que los niños que han estado juiciosos no tengan que hacer nada, ¿no? Porque no se trata de solamente sentarse ni mirar, ¿no? Entonces, la idea es que... Pero pues yo sé que han estado participando, hablando, ¿sí? Preguntando, sacando sus dudas. Entonces, a esos estudiantes les toca hacer menos puntos. O sea, no estoy diciendo, todos tienen que enviar algo al correo, ¿no? Entonces, miren, estoy diciendo que los estudiantes que no aparezcan en esta lista tienen que hacer los puntos A y B, vean, de todas las actividades. 1, 2, 3, ¿cierto? O sea que si vamos mirando acá, solamente hacen, de la actividad 1, solamente hacen el A y el B. ¿Listo? De la actividad 2, solamente hacen el A y el B. De la actividad 3, hacen el A y el B. Y de la actividad 4, la tienen que hacer todos. O sea, los que están y los que no están en la lista. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a mirar. Eso está en la guía de verificación, ¿cierto, profe? Y también está en el libro. Sí. Entonces, por ejemplo, esto es matemática, para que no confundamos las fallas de matemáticas con las de... Con la geometría. Entonces, vamos a sacar el listado ahí en vivo, en directo. Entonces, bueno, ustedes tuvieron un día una capacitación, tuvimos solo una hora. Entonces, bueno, este día, por aquí este estudiante tuvo una falla, a partir del viernes, ¿no? Entonces, bueno, voy mirando. ¿Hasta cuándo tenemos plazo de enviar eso? Vea, por ejemplo, este niño Cuervo, vamos a poner a Cuervo acá. Pues se supone que es hasta hoy, pero pues no, lo que alcancen a hacer hoy, pero no, o sea, no se vayan a estresar. La otra semana igual pueda seguir aquí con este taller y la idea es poderles explicar lo que más pueda hasta que lo terminen, ¿sí? O sea, profe, no es como una tarea, es como una actividad en clase. Sí, dejémoslo como actividad en clase. Igualmente, lo que puedan desarrollar en casa lo hacen, si no, no se estresen, no vayan a estresar a sus papás tampoco, ¿no? Pues bueno, aquí... Por ejemplo, de la OSA, se me conectó a la primera. Como que tiene la costumbre que conecta a la primera hora y a la segunda no me conecta. Entonces, de la OSA. Mira, aquí se conecta una hora y a la otra no. Sigo revisando. Bueno, aquí Guapacha. Pues Guapacha sí, él no tiene la culpa, pero pues igual tiene que practicar, ¿no? Narváez. Seguimos revisando Paredes. Paredes como que es la más indisciplinada, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿La ponen? ¿Paredes? No. No, profe, ya no es indisciplinada. Sí, profe, ya está muy mal, profe, sí. ¿Quién? Sí, profe, muy mal. Paredes. Ella sabe, ¿sí? Se reporta la que peor mal. Claro que no. Sí, profe. No, no es cierto. No, ella se reporta mal. Ella reporta mal. Estamos hablando de enemigo. Vea mi perrito de foto de perfil. Ahora vamos. Tienen envidia. Doña Clase. Se reveló María Paz. Bueno, ¿a quién ponemos acá? María Paz, ¿quiénes estaban hablando ahí? Ya estaban haciendo indisciplina. Entonces, Abogal. Abogal, venga, usted día falló. Falló una clase completa.
Bueno, Sabogat. Yo creo que Sabogat también tuvo problemas de conectividad. Y no fue culpa de ella. Es una recomendación. Igual ahorita les voy a hacer la cuenta y verá que la diferencia no es mucha. La diferencia de ejercicios. Igualmente a los dos. A los que están en la lista, a los que no están en la lista, les voy a explicar en esta clase, ¿no? Y Vargas. Vargas entre... Profe y Sarmiento. Ay, Sarmiento, me lo pasaste, qué pena. Sarmiento. Vargas no se me conectó en esta hora, ¿verdad? Bueno, entonces, la cosa está así. Entonces, esos serían los niños. Entonces, miren, estos estudiantes en total, ¿cuántos puntos tienen que hacer? Les voy a hacer la cuenta, ¿no? Tienen que hacer aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y este lo hacen todo el mundo, 14. Y 14 puntos. No están, los que no están en clase, los que mantienen en clase tienen que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto son 14. Uy, claro, la mitad, pero entonces ya van a mirar lo siguiente. Tienen solo 7 puntos. Pero es que el que más marca puntos es el de la mitad. Este punto no más. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hacen el A y el B. Aquí hacen solo el A y el B. Y este tiene uno de más. A y B hacen dos más. Y solamente tienen que hacer dos más de cada punto. Entonces, el primer punto. Bueno, esta guía, pues igualmente, bueno, lo voy a dejar aquí para que, voy a dar un tiempito para que los que quieran copiarla. O, bueno, tienen dos opciones, ¿no? Pueden copiarla. Pero si nos ponemos a esperar aquí a que la copien, ¿cierto? Entonces vamos a perder tiempo, ¿no? Sabiendo, no, pues que las busquen las guías de verificación. Sabiendo que ustedes pueden repetir el video o pueden ir a descargar la guía de verificación, ¿no? Y, sí, o si ustedes van a ver el video, pues entonces entran al video, entran a este minuto de la clase y lo pausan, ¿cierto? Y pues copien, ¿sí? Si no llegan a encontrar la guía de verificación, ¿no? Y, bueno, adelantan el video y vuelven y lo pasan, digamos, en este momento y toman apuntes de ese punto, ¿cierto? Entonces, bueno, pues, si pueden en su casa, ¿cierto? En cualquier momento, yo no podría decirle esta tarea, tener escrito su taller en su cuaderno sería mejor, ¿no? O pues si pueden imprimir la guía también, ¿listo? Como ustedes deseen, ¿no? No les estoy diciendo que la tienen que imprimir, como ustedes quieran, ¿no? Como se les faciliten. Entonces, siendo el primer punto, arranquemos con la actividad 1. Tienen que hacer el A, ¿cierto? Entonces, el punto A, ¿cómo lo van a hacer, niños? Dice 5 sextos y 4 novenos. Hay que multiplicarlo, pero adicional a eso, multiplica y esta fracción... En la fracción resultante, ¿hay que qué? Simplificar. Hay que simplificarla hasta el máximo, hasta la fracción irreducible. ¿Listo? Entonces, bueno, yo les pregunto, para que ustedes arranquen de una vez, ¿qué vamos a colocar en esta parte? ¿Qué número van a colocar en esta parte? 5 por 4. Listo, muy bien. Entonces, lo colocan ustedes. Yo no lo voy a colocar acá. Y acá abajo... 6 por 9. 6 por 9. Entonces, aquí arriba hacen la multiplicación y aquí escriben el resultado. Aquí abajo hacen la multiplicación y escriben el resultado. ¿Listo? Vayan, y ahí se simplifica. Vayan haciendo eso, niños. Y ya, ahí sí prefiero decirles, bueno, les voy a, en un minuto, espero que me digan ya terminé.
¿Cómo van, niños? ¿Ya hicieron, ya escribieron los números acá arriba? Sí, profe. ¿Ya escribieron los números acá arriba y acá abajo? También. Sí, profe. ¿Y aquí? También. ¿El resultado arriba y el resultado abajo? También. Listo. Ahora voy a simplificar. Ahí ya pueden empezar a simplificar. Atención a lo que voy a decir. Siempre se puede simplificar. ¿Sí? A veces sí, a veces no, pero eso ustedes lo van a determinar, ¿no? Yo les voy a dar una idea de cómo lo pueden hacer. No, Vargas, hasta ahorita se conectó. Hasta ahorita Vargas se conectó. Faltando 5 minutos para la clase, para que acabe la clase. Bueno, entonces, yo les coloco un ejemplo. Supongamos, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí, en la respuesta les dio 15 sobre 180. Aclaro, es un ejemplo, ¿no? Porque yo sé que 5 por 4 no me da 15, ¿cierto? Y 6 por 9 no me da 180, ¿cierto? Una manera para encontrar directamente, ¿sí? Si se puede o no se puede simplificar, ¿sí? Es sacar el máximo común divisor entre 15 y 180. Entonces yo al 15 lo coloco aquí y al 180 aquí, ¿listos para qué? Para empezarlos a descomponer. Entonces el 15 aquí, el 15 lo puedo dividir en 5, ¿cierto? Y me dio 3. Y el 180 también lo puedo dividir en 5 y me da 36. ¿Cierto? Bueno, ¿y será que ahí se acabó? ¿No se puede simplificar más? Entonces, al 3 y al 36 lo simplifican. Hasta aquí llegamos a 1, ¿no? Y al 36 lo simplifican, lo dividen por 3 y le sacan tercera y le da 2. O sea, en total, simplificamos por 5 y por 3, o sea que el máximo común divisor es 15. Acá esos números, al número de arriba y el número de abajo, ¿lo puedo dividir en quién? En 15. Y este número que está aquí es nuestra fracción irreducible. O sea que ustedes, ¿qué tienen que hacer, niños? El número que está aquí, arriba, y el número que está aquí, lo colocan acá, y le hacen ese procedimiento. Si se puede hacer el máximo común divisor, ¿sí? Si se puede hacer, si no se puede hacer, entonces quiere decir que la fracción no se puede simplificar. Entonces, ustedes hacen el ensayo y revisan si se puede simplificar o no se puede simplificar, ¿listo? Entonces, ese ensayo sí lo hacen ustedes, yo no les puedo ayudar, ¿no? Solamente yo les hago como una indicación cómo deben hacer la estructura del ejercicio y ustedes finalizan el ejercicio comprobando si se puede simplificar o no. Bueno, entonces pregunto, ¿este ejercicio ya quedaría listo? Ya. ¿Ya lo hicieron? No, sí, profe. Sí. O sea, hacerlo es escribir el resultado, ¿no? ¿Ya escribieron el resultado de aquí? ¿Me recuerdan qué números colocamos aquí arriba? Aquí arriba. ¿Qué número están colocando aquí arriba, niños? Aquí arriba, donde yo cerré con rojito. 5 por 4. 5 por 4. El resultado lo escriben acá, ¿cierto? Y ahora, en estos dos lugares, ¿qué número? 6 por 9. Y ese resultado lo escriben ahí abajito, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Qué les queda a ustedes comprobar? Si se puede simplificar o no se puede simplificar, ¿listo? Eso sí, ustedes lo hacen allá, con tiempo. Se sientan, lo revisan el ejercicio y analizan si se puede simplificar. ¿Sí? Este resultado si lo pueden simplificar. Y si lo pueden simplificar, ¿hasta dónde, no? Bueno. Pues, bueno, pasamos al B, niños. El B. Lo van escribiendo. Voy a escribir aquí que de aquí no vamos a alcanzar a pasar más. Entonces, 2 llegó hasta aquí. Viernes.
18 algo de eso. Creo que los niños de sexto uno llegaron más o menos hasta acá también. Pues bueno, niños. Uy, ¿qué pasó? ¿Cuántos chats allá están? Sí, la próxima seguimos. Si ustedes se sienten en capacidad de resolverlo, pues lo pueden resolver. ¿Listo? La próxima continuamos también, la otra semana. La otra semana es semana cultural, pero pues en algunas clases las van a quitar, otras no, otras sí. ¿Listo? Niños, muchas gracias. La otra clase seguimos con este ejercicio. ¿Listo? Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Gracias. Gracias. Bien. Profe, entonces mientras tanto solo respondemos el primer punto, ¿cierto? Que háganle. Chao, profe. Estoy mirando qué hacen y qué...